Seguimos con el siguiente módulo. Ahora nos van a hablar un poquito de lo que es la regla de Ocha, más conocida como santería, ¿no es cierto? Como la santería cubana. Mal llamada, bien. Por favor, yo voy a presentar a Diana Marlene y ella va a hacer la presentación de ambos. Así que bueno, aquí le dejo el micrófono abierto, cada uno tiene un micrófono. Y ya arrancamos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marlene Olo Batalá Ovalu Fandei, que en nuestro caso el nombre de santo no es tabú, sino que es público. Digamos, con eso nos identificamos, con nuestro nombre de santo, inclusive para, en el caso que partamos de esta tierra, sirve para el santero que queda para mochugarnos. Incluimos un rezo para todos los santeros que nos recuerdan. Entonces, nuestro nombre es Pútico. Soy iniciada en Argentina por mi padrino es Yeyo Omitebecum, en Lomas de Zamora. Y bueno, mi chingona es María Emilia, la hermana. Yo, digamos, la parte que a mí me gusta de la religión es la política religiosa, en cuanto a los derechos, no política partidista. Entonces, como siempre me presento, no poseo una casa grande, abierta, con muchos hijos, porque mi camino no es este. Mi camino es crear vínculos y despertar conciencia en la gente. Quizás otros sí. Yo no soy de aprender nada a memoria, por eso está Mauricio Babaye acá ayudándome, porque soy más de analizar el concepto de la religión y no aprender datos de memoria. Porque yo llego al santo por motivo de salud, ¿no? Justamente un ACV, dos ACV, tres ACV. Entonces es como que llegué a discernir que los datos de memoria en mi caso no estaban, que quizás había otras personas mucho más capacitadas en memorizar datos, fuentes, en mí no estaba, en mí estaba la práctica de la religión, digamos, encontrar el porqué de todos y que la gente entendiera. Acepté este desafío de Baba Richard, porque muchas veces veo que la discriminación está entre nosotros mismos. Yo pasé, quizás, y nosotros cuando nos iniciamos es, digamos, como lo que se llama el batuque de Barayala, nosotros hacemos el santo de a uno, no tenemos un santo de a poquitos, digamos, no es que tomamos cabeza de pasaje, sino entramos en el santo de golpe. Y después de esa iniciación tenemos un periodo que se llama yaboraje. Nuestra casa es tradicional, mantiene yaboraje a rajatabla, es decir, un año y 16 días o un año y 7 días, que depende del tiempo que uno estuvo en el Ibodum, que eso sale a raíz del Litá, digamos, el día que vos te inicias, tenés un librito que te marca, según el Ibodum que te salga, cuántos días vas a estar en el yaboraje, en el templo. El santo puede ser que te deje libre y te vas a tu casa. El santo puede ser que te tome 7 días. El santo puede decir que te toma 16. Y ha habido gente con 32 días de yaboraje. Sin salida. ¿Qué es unitada? Hay un montón de conceptos que nosotros vamos buscando. Y la gente que no conoce prácticamente nada de Ocha es como que no sabe exactamente de qué estamos hablando, ¿no? No tiene ni idea, más de determinar el orisha la leyó o el ángel de la guarda. Esto es una práctica americana, creo que los nigerianos no tienen tanto ese problema con el ángel de la guarda. Me parece que aquel que nació no yo se determina si tiene una vida religiosa o no, y si la tiene será mokba, sacerdote de chango. Por ahí les llama la atención, nosotros tenemos muy incorporada la che, porque los cubanos no pronuncian los nombres de los santos con ye, como lo hace la rama brasilera, ¿no? Por eso decimos Changó o Chun, ¿no? Bien, le decía que se inicia con los collares de santos, con una ceremonia de posición de collares de santos. Y se determina el orisha la leyó por dos formas. Hay casas que todavía lo mantienen antiguamente, a través del yogo de bucio, como se le dice en la parte brasilera, y otros a través de IFA. Nosotros arrastramos una controversia ya de muchos años por quién tiene la responsabilidad de determinar el ángel de la guarda.
hay gente que su casa tradicional estaba muy ligada a la parte de IFA, entonces ellos se apoyan y dicen que solamente el babalawo puede terminar porque Urula es independiente y no va a la cabeza de nadie. Pero en los arranques de la religión en Cuba, que creo que en Brasil también, se hacía a través del Benin Mirabuna. Y asentía con Baba Julio también porque en Cuba se dio esa particularidad que las santeras más viejas, las gualaguas, decían, o sea, antiguas, tenían esa religiosidad y ese oricha flor de piel porque vivían muy intensamente la religión y te decían, vos sos hijo de Changó y te coronaban Changó y sin ninguna discusión. Bien. Yo empezaría preguntando qué es lo que ustedes saben de la regla de Ocha, qué han oído y en base a eso vamos hablando. Así de paso vamos respondiendo las dudas que ustedes tienen. En principio quiero aclararles que nosotros no somos los máximos representantes de la regla de Ocha. O sea, tratamos de aportar un granito de arena a esto que estamos haciendo. ¿Sí? Yo quiero saber qué quiere decir regla de Ocha. Bien, se empezó a llamar regla a... la regla de Ocha está muy estructurada, ¿no? O sea, tiene pasos previos, está, si se quiere, muy documentada, así decirlo. En esencia, la regla de Ocha es... los ceremoniales son prácticamente todos iguales, ¿no? La no existencia de cada maestro con su librito. Claro. Es como que no existe. A ver, arranquemos. ¿Por dónde podemos arrancar? Para el año 1840-50 en Cuba arranca la religión como institucionalizada a partir de tres yalorichas muy, muy, muy importantes: Monserrat González, Efunché y Lantuán. ¿No? Hoy día, si uno escucha regla de Ocha, es como que la manejan prácticamente los hombres, tienen como una preponderancia el hombre. Sin embargo, esas yalochas fueron las que iniciaron todo. Ellas inmolaban, ellas determinaban el oricha a través del caracol, hacían prácticamente todo. Tenían la función de lo que era, hoy se llama uno baoriate. Después podemos aclarar qué es eso, que es algo importante. Bien, entonces se le empezó a decir regla. Yo calculo que fue por eso. Acá, si hay alguien de regla de Ocha y quiera corregirnos o participar, bienvenido sea. Y se lo empezó a llamar también regla Lucumí. ¿Eh? Por lo que tengo entendido, es que la regla Lucumí. Lucumí. Eso que decían los negros cuando, perdón, sí. Los negros cuando se atacaban a Lucumí, es el hombre que vino a matarme. Yo tengo una versión, porque hay varios autores con respecto a eso, que cuando los negros se encontraban, porque venían de distintas naciones, ¿no? Se decían y se escuchaban el dialecto, porque había muchos dialectos, cuando era el dialecto del Yoruba de Oyo, digamos, porque la mayor cantidad que llegó a Cuba fue de Oyo, decían Ulcumí, Ulcumí, o sea, mi amigo, somos amigos. De ahí que los blancos interpretaran que esos negros venían de alguna región llamada Ulcumí. Y empezaron a decir los blancos esa región, que era Oyo, el antiguo Oyo, Ulcumí. De ahí que lo que se dio en Cuba, llamado como después regla de Ocha o regla Lucumí. Lo que se habla en la regla de Ocha es Lucumí, que vendría a ser un dialecto de Yoruba mezclado con español. Incluso algunas palabras son bantúes, a otros negros, con otra dialéctica. Ahí viene la regla de Ocha. Tenés una parte en Cuba también bastante grande en estas religiones afro, que es las reglas de palo monte o palo mayombe, que se dividen también en otras ramas, como Brijumba, Mayombe, Santo Cristo del Buen Viaje. Por eso se le dice regla Lucumí, regla de palo. Así se llama. Bien. Por ahí, respecto a que comentaste al principio, el tema del caracol, sí. Y el tema de el babalao. Ajá. Bueno, en el caso, por ejemplo, de
Corona en Santos y Ori. Sí, ¿qué pasa con Ori? ¿Corona en Ori? No. No, bien. No, no me ref... A ver, ¿cómo es? No, no entiendo bien. Si se ritualiza la cabeza. Sí, hay muchos rituales. Es más, ¿no? Sí. Nosotros en la OCHA interpretamos que Ori es lo mismo que decía el papá. O sea, nosotros no hacemos nada de consagraciones, sino es a través del permiso y la bendición de la propia persona. No, porque por la parte del padre decía, por ejemplo, supongamos que un iniciado se va a determinar cuál es su ángel de la guarda o su uso orillá, ¿no? Sí. Entonces, supongamos que va a un babalao. Babalao de nuestra tradición. Sí, babalao criollo, para ti eso, un babalao criollo. Entonces ahí, el babalao es el registro. No puede hacer registro, lo tiene que hacer a través de la mano de Orula. Cuando él recibe... Por eso es lo que decía, hace el registro a través de la mano de Orula. O sea, hace la primera iniciación entonces se haría en Guipá. No, no, y después ya... Perdón. Te decía que hay dos tendencias, grandes tendencias en las religiones afro-cubanas del culto orisha. Una, que se manejan como antiguas casas y hasta el día de hoy, a través de determinar el ángel de la guarda con el caracol del ángel de la guarda del padrino. No se utiliza el caracol de consulta del ecuá para hacer cualquier osote. Eso no. Hay un proceso también para eso. No es que se agarre el caracol y se tira, tiene que haber testigos y demás. Y tiene que ser un oriate, una persona de muchos años de conocimiento de caracol. Bien, también está la gente orientada, más propensa a Ifá, que lo determina a través de los babalaos, a través de Ifá. Ahora, ¿tiene que recibir a Wofacando o Icofá, o sea, las ceremonias de Orula? No, no hace falta. Sí, tiene que haber mínimo 3 babalaos para que puedan bajar Orula. Y ahí, o en una bajada o en un plante, que les suelen, yo no sé cómo va la voz, pero le acostumbran a hablar de plantes, cuando entrega mano de Orula, la persona puede pasar, paga un derecho y se determina el ángel de la guarda. Digo esto porque me hace pensar, también hay babalawo cubanos que dicen, no, para determinar el ángel de la guarda, tiene que recibir Icofá o Abofacán. No, eso no es cierto. Porque los hacen pasar por una ceremonia, obviamente con su costo, que no es necesario. Pero, obviamente, si recibe agua faca, agua faca se llama la ceremonia de recibir Orula en los hombres y Icofá, o Icofafum, en las mujeres. Que si la persona lo quiere, lo recibe, ahí se saca un otnum, un signo, con toda la profecía de Orula y se determina el ángel de la guarda. Pero para determinarlo por Ifá no hace falta que tenga esa consagración. Pero cualquiera de las dos determinaciones, tanto por un italero, no el santero, digamos, de pocos años, sino un lagualago, un oriate, un italero, puede sacarte ángel de la guarda. De hecho, es una decisión muy personal. Quizás ahora entró más la vía al babalao con la aparición de los venezolanos, de los colombianos, que llegan un montón, ¿no? Entonces se vuelca a esa orientación, digamos. Como que el babalao está presente siempre, pero con anterioridad era netamente con el caracolero, que se le dice al meridicum. De hecho, las primeras santeras acá fueron todos con santeros, las antiguas sí, de acá. Sí, como se inició en Argentina, sí, porque no había babalao disponible en ese momento. Digamos, de acá, las santeras que hoy estarían cumpliendo 16 años, 18 años, son todas hechas con caracol. Las que nacieron en Argentina, digo, son todas hechas en base a caracol. Hay toda una cuestión, y nosotros arrastramos dentro de lo nuestro ese tipo de discusiones y de debates, ¿no? Que sería como entrar, como hilar mucho más fino y ponernos, más en lo nuestro. Los balabos cubanos se apoyan en Otum Osaroso, diciendo que Obatalá, hay un itam, ¿no? Donde Obatalá se arroga la potestad de todas las cabezas. Pero eso es un itam que muchos santeros creen que se desarrolló, se aplicó, o se inventó, no quisiera decir inventó, pero en Cuba, ¿no? O sea, a ver.
¿cómo te explico esto? No bajó Orula de la palmera en Cuba y le dijo, bueno, muchachos, esto, este signo significa esto, esto y esto, sino que fue con una tradición oral, ¿no? Y hubo muchas pugnas entre Santero y Babalaos por cuál era la competencia de cada uno. Entonces, algunos santeros dicen y se apoyan en que los babalaos, para tener más dominio, si se quiere, por ciertos ceremoniales, ellos han tergiversado de alguna manera o han puesto sobre papel determinados itanes o pataquíes. ¿Vale? Lo que habría que hacer, si uno quiere ser un exégeta en eso, es ir a buscar a los ese Ifa, de la prosa de Ifa, y ver si existe ese pataquí. Eso no está. No, por ahí capaz que se confunde Lijalá con Novatalá, digamos, cuando uno escoge en el orún el destino. Sí, conozco la historia de Opeyo, ¿no? Entonces, capaz que ahí se interpreta como que Ovatalá es el dueño de todas las cabezas. Quizás puede ser una forma. No, yo te lo pongo a ver como más fácil. También hay otra, no quisiera meterme en esto, pero hay otra controversia entre el Merindilogún y el oráculo de Ifá, donde se dice que de Ifá nace el Merindilogún. Cuando yo, en una forma muy personal, ni siquiera estoy hablando por mi institución, creo que es totalmente lo contrario. Porque primero se inventó la rueda y después la vio. O sea, el Otum de Ocha y Otum, que son específicos de Ocha, nosotros tenemos distintos itanes o pataquíes que están en un, a ver, cómo decirte, en Otipara, donde habla de la guerra de la peonía, esto y el otro, donde da hay tres consejos fundamentales. Bueno, los babalaos lo tienen en Ogunda Leni o Ogunda Yoani. La Ocha es preexistente a Ifá. Desde Nigeria y en Cuba hubo una pretendida hegemonía de Orula hacia los otros pueblos. No, esto es histórico. Sí. Orula o Dua vinieron de tierras nubes, arabizadas. Trajeron su oráculo, donde ya había un culto prehistórico, todo lo que vos quieras, pero había un culto oricha. La religión ayuda a contener a las otras tribus. Y fue el culto de Orula, la divinidad de la adivinación, la que hegemonizó a todos esos pueblos. A ver, para que la gente un poco entienda, que el santero hoy en día, claro, mucho ni falta. Se están yendo muy a lo profundo y quiero bajar allá. La vida de santero puede ser, por decisión propia, dirigida por su, digamos, padrino santero o por su babalao. Digamos, eso es una decisión muy personal. Uno puede entrar a una casa de santo que está, digamos, dirigida por un santero y quedarte con tu santero que hace el itá, que hace la matanza también, porque se recibe Pinaldo, pero uno es la elección de cada uno. Yo elegí entrar a una casa de ese tipo. Mi padrino es Obá Oriate y es pinaldero, entonces bueno, él se encarga de todo. Luego recibo Ifá, luego recibo Orula, pero la gente, digamos, el santero elige, y es tan válido un camino elegido con el santero. Y es tan válido la vida de santo determinada por un babalao. Las dos son válidas. Perdón, te pongo otro ejemplo. A ver, en Brasil se desarrolló prácticamente lo mismo que en Cuba. En Brasil toda la vida las yalochas y los babalochas determinaron el ángel de la guarda con el caracol. Bueno, entonces... No, en Bahía esto, no. ¿No? En Bahía, primer registro que se hizo fue Casablanca y fue un babalago. Es importante saberlo. Hubo tres. No, hubo un babalago, me voy a acordar el nombre, me apuren, que nombró a las tres cabezas de Casablanca. Y a Yalote, que quedó reinando, y a Calá y Obatosí. El babalago se llamaba. Claro, pero ¿por qué desaparece un poco la idea del babalao en lo que es Brasil, el norte de Brasil? En Bahía no, ¿Por qué fue desapareciendo? Porque pasa lo mismo que ahora, digamos.
Hasta hoy se conocieron las casas de santo en Argentina, manejadas por los santeros. Una vez que das paso al, de onda, digamos, al babalao, el babalao es como que pasa a tener mayor preponderancia. Entonces, otra vez se le cierran la puerta a los babalaos. Tenemos ese problema de que esa rispidez a veces con... No, nosotros, no es una cosa personal ni nada. Yo te transmito lo que suele suceder. A veces largas discusiones y debates que se dan en foros, que se dan en las casas religiosas, acerca de la competencia de ciertas funciones que son los de los babalocha y alocha con los de los solubos o babalagua. No, eso es de larga data. Pero lo que cabe aclarar es que, bueno, sí, la determinación del ángel de la guarda, uno cualquiera puede ir a Cuba y comprobarlo. O sea, se hace a través de Caracol o se hace a través de IFA. Las dos. Las dos son buenas y válidas. Exacto, exacto, sí, sí, sí. ¿Y los cocos, los coquitos, cuatro coquitos, cómo se llaman? Sí, nosotros utilizamos el oráculo de Piahue o Aditoto, que es, son cuatro pedazos de coco, ¿no? Se le llama oráculo de Opi. Ahora, ¿qué pasa? El Opi es una fruta africana que no se consigue en Cuba. Cuba siempre ha sido la historia de la escasez. Exactamente, el oráculo es el mismo, nada más que... No es que se cambió. Si los cubanos tuvieran el opí creciendo de las palmeras, ellos usarían eso. Como no tenían eso, trasladaron eso, ese oráculo al coco, que era lo más común. Y es verdad que lograron descubrir que el coco no agarra ni karma ni nada negativo, por eso se lo moja. Se refresca. Y se puede jugar, se refresca, exacto. Y se puede registrar donde uno quiera. Los mismos. El oráculo del coco, cuando sale determinadas letras, son cinco básicas, sí, se moja en agua, se moja en agua. Ahora, cabe aclarar que no cualquiera... Cuando vas a hacer una llamada, cuando vas a registrar, los cocos, vos, es como los caracoles, vos... Son cuadros y cinco salidas. Ahí va. Cinco tiradas, claro. Sí, cinco letras. Ahí va. El común. Hay otra modalidad que se llama opia pereti, que se lee en la forma de la caída, y el opia pata, que ya es con opi. Bien. Ahora, cabe aclarar que no cualquiera puede tirar. Cualquiera leyó tirar coco. Esto es algo que yo veo muy común, es... muy propio de la Ocha, el oráculo del coco. Creo que se está dando cada vez más, veo en las redes, no sé si en el Batú, que eso existe, en País de Santos, Maíz de Santos, que dan coco a su Ocha. En realidad. El oráculo del coco, como el Merindilogún o como la Tefa, son para personas consagradas, que ya están consagradas. Lo que a veces no se entiende es que nosotros, en la regla de Ocha, entregamos a veces santos aislados, que se llaman de Adimu, como son los santos comúnmente llamamos santos guerreros, el Ecuagún, Ochosi y Osun, que se entregan por distintos motivos, para el cuidado de la persona, por su salud, por su prosperidad, por lo que sea, previamente obviamente consultado con el santo, no es que uno los entrega porque sí. Entonces, al tener ya algo de Ocha, por ahí bajan algún tratado donde sea y bueno, y se largan a tirar y consultar con el coco. Yo soy de la idea de que eso no se debería hacer, porque para tirar coco primero hay que hacer toda una larga moyupa. Vamos a empezar. Moyupa significa un saludo. Yo, yupa, saludo. Yo saludo como a mis ancestros, primero a Lofi, a las tres personas de Dios conocidas por los cubanos como Olotumare o Lofi, ¿no? Después se saluda a todos los ancestros que Ibae de la Ocha, a todos tus egun de tu cuadro espiritual, se le pide la bendición a tu padrino, a tu madrina, a tu yupona, a tu padrino de Ifa, si es que tenés mano de orula, la bendición a los presentes, se hace una oración al santo al cual vos estás consultando, y por último se tiran los cocos. Ahora, invariablemente, si cualquier persona que no está consagrada tira los cocos y por la ley de gravedad, bueno, los cocos van a caer y de alguna forma. Ahora, cuando vos haces toda esa moyupa, estás atrayendo a toda esa energía, que lo primero que hace es fiscalizar si tu cabeza tiene corona o no.
Claro. Entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos dar por cierto si, esa, si en esa letra está hablando ese santo o no? No lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero lo que da certeza es la coronación de la persona. ¿El santo habla por la caída geométrica? En el coco no. Tenés cinco tiradas, dijimos. Alafia, se llama una, cuando los cuatro cocos tienen su parte blanca hacia arriba. Eyeife, cuando son dos y dos. Ocana, cuando son tres y uno blanco. Y Oyekum, cuando son los cuatro boca abajo. Porque yo leí, yo tuve oportunidad de conocer una santera en Estados Unidos, casualmente era santera, y era medio, estaba medio enemistada con la gente de los babalaguos, pero muy, muy enemistada. Y, este, y ella me regaló, hecho por ella, ¿no? Atanusheo, Daen, todo un rezo, y me dijo, si tú chico registras yoga, juegas obi, no gastes en obi, toma esto. Y me dio diseñado las caídas donde hablaba Eshu, donde hablaba Ogun. Sí. Por eso pregunto si eso también, eso me pasó en una santera muy viejita en Estados Unidos. Sí, en cada uno de esos signos de coco hay orichas que dicen, bueno, en esta, en Alafia habla, sí, sí. O Atalá, sí, sí, sí. Habla. Y el rezo correspondiente por la por sí, también, santo. Cuando sale esa letra hay un rezo en específico. Sí, sí, sí. Sí, sí. También lo que pasa es que hay que saber cómo levantar una letra negativa del coco. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Oyekum puede estar diciendo que Oyekum es, a una respuesta simple, es un no, rotundo no. Sí, 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 sí. Pero por Oyekum también puede estar Ekum manifestándose en esa consulta y hasta Ekum mismo. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Porque no podemos dejar la letra así. No. ¿Qué pose hace? ¿Qué oráculo yo dispongo para levantar esa energía que me quedó plantada ahí? ¿Cómo hago? No es algo que pueda manejar una ley, o sea, alguien que no está iniciado. Esa es mi visión personal. Hay casas de santos. ¿Dentro del cuarto de Orishá puede responder Egun? Sí. Porque no llevamos la palabra Egun. Sí. A ver, en un cariocha hay una ceremonia muy específica que se hace cuando el Yahó va a entrar al cuarto, toca la puerta. Que ahí sí, no se manifiesta. Hay algo propiamente que se hace que no se manifiesta. En todos los otros pasos previos, sí. No solo que se puede manifestar, sino que nosotros invocamos a Ekum para que nos dé su bendición. Son los ancestros los que fundaron la Ocha, le estamos pidiendo a ellos que nos dé un buen camino, nos dé un buen cariocha, que si hay algo que falta, que nos diga, que nos avise. Entonces, sí, sí, es fundamental la presencia de Ekum. Nosotros tenemos un dicho que es Iculo Biocha. Y con la muerte, Bi significa nacer. Del muerto nació el Oricha. Varela. Sí. Bien. Sí, en realidad la consulta era en base a eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, antes de hacer un ego, por ejemplo, para un Orisha. Una pregunta, ¿vos te referías a Egun o a Iku? Aikú, él se refería, dijo Egun en realidad, pero yo te interpreté lo que quería decir. Él quería decir Iku. Sí, sí, en cualquier consulta. Como a Shogun, ¿no? A ver, nadie sabe el día que iba a partir. Claro. Entonces, Iku se puede manifestar y Iku no distingue entre razas, ni colores, ni estatus social, ni nada. Así que Iku se puede presentar también salgamos de esta casa. Es más, no lo nombremos por la duda. Pero para eso siempre hay presentes los Ebo de Estera, digamos, el Ebo anticipadamente a que se inicie esa ceremonia. Entonces ahí si vos se para todo. Una consulta como un osote, de alguna manera se está manifestando Iku, te dice un osote Iku, el S viene por acá, viene por allá, bueno, esa energía está ahí dando vuelta y hay que ver qué cosa hay que hacer para quitar ese osopo del camino, eso negativo que está en el camino. Para cambiar la letra. Exacto. Yo tengo una pregunta, con respecto al uso de los cocos, cuando una persona no está unida o empoderada o no hizo el tránsito evolutivo para tener la capacidad de yogar esos caracoles, y en el caso que se manifieste IQ, como te hizo mención hace minutos, y que usted dijo, hay un método, hay una salida, una herramienta para remover esa energía plantada.
Yo pregunto, aquellos que irresponsablemente o incoherentemente utilizan los caracoles sin estar munidos de los dones para poder hacerlo. ¿Cuál es el daño espiritual hacia la persona que los irresponsablemente los manipula y también la persona que recepciona ese mensaje nefasto o no nefasto? Maltratado, sí. Fuera de lo profesional religioso. Entendido. A ver, ahí hay que separarlo. Estábamos hablando de Coco y también me hablas del Dilogú. Pero te entendía lo que vos. Vos me entendiste. A ver, no es que Cuba a ver, está plantada. Esa letra está vaticinando, puede ser, la muerte de alguien. Y bienvenido sea. Uno dice, ¡ah, la muerte! Bienvenido sea. Te está avisando. Y si es algo que no se puede evitar, obviamente no se va a evitar, pero si es evitable, hay que investigar mucho más. Y por ahí de ahí tenés que pasar a un método más completo, más complicado, que es el Dilogú, y ver por qué. Pero puede estar avisándote que un pariente que está enfermo puede estar por partir, puede ser, te lo puede estar avisando vos o a cualquiera de los presentes. Claro, pero yo me refería a aquel que... ¿Qué puede pasar? Que venga yo mañana y me ponga. No sé, quizás nada. No tiene valor esa tirada. Quizás no pase nada, o quizás sí. Yo lo que te puedo aclarar es que no se debiera. Porque no sabemos a quién, digamos, la muyuba previa es porque vos estás como saludando a ese oricha al que le vas a consultar y le estás convidando también Coco, ¿sí? Entonces, ¿a quién llamas? ¿Con quién hablas? ¿A quién ayudas? Es lo mismo que yo te dijera, bueno, a ver, yo te otorgo a vos un diploma de neurocirujana, ¿no? Fantástico. Listo, y vos tenés ahí una cabeza. Y bueno, ¿y? Sí, esto sí, pero bueno, y después abrí la cabeza y fíjate cómo resolver. Sí, quizás, deberíamos interpretar el concepto de lo que balanceamos, nosotros interpretamos que tenemos del universo una energía positiva, está como neutralizada, y una energía negativa. Entonces, cuando tenemos el ritual de la iniciación, como que tenemos la vibración o pertenecemos a una bóveda espiritual o a un linaje espiritual. Entonces, cuando evocamos esas fuerzas para neutralizarla, pedimos protección, la bendición y la asistencia desde el origen, desde el cielo, a nuestros ancestros, para que ellos, esas fuerzas se mueven en otros planos, no es algo físico como nosotros, sino se la tocaríamos, lo veríamos y lo corremos o no. Entonces son fuerzas. Entonces esas fuerzas espirituales, a través de los rituales, de los fo, de la palabra, del encantamiento y del evo, podemos equilibrar ese astral del individuo para que tenga un buen desenvolvimiento o armonía en su vida. Y en caso de que aparezca, como decía recién, el IQ, o la muerte prematura o improvisa, si es posible alejarla, y estemos resguardados por también no solo el orilla o el orí, sino que también nuestros ancestros que acompañan toda esta acción. Y obviamente, si la persona no tiene la ye, ¿qué va a evocar? Nada. Es así lo que dice. O sea, va a evocar algo psicológico, un estado incluido. Y a veces algo mal. Porque no está evocando nada. Claro, uno tiene una vocación. Creo que lo que no estamos evocando nada, estamos moviendo energía. Uno tiene que tener un poco acorde, ¿no? Tiene que tener una vocación. Bueno, por eso lo digo. Perdón, te voy a explicar porque creo que esa es que me gustaría escuchar. Creo que lo que se está hablando es que la persona para manejar el oráculo de Coco debe estar consagrado, tiene que tener ese conocimiento y empezar arrancando siempre con la tutela de su padrino al lado. Uno nace, estas son religiones iniciáticas, un cura puede estudiar 6 años y después se ordena. En lo nuestro, primero te ordenás y después aprendés toda una vida. Entonces, cuando vos recién te haces santo no sabes absolutamente nada. Para todos estos menesteres tenés que tener siempre a tu padrino, tu padre santo al lado, siempre. Hasta que vos puedas, y tu padrino vea que vos puedas manejarte en ese tipo de cosas solo, ¿no? Ahí te va a seguir acompañando. Como todo lo que se inicia en cada lado, y la falta de respeto que a sus ayes que pueda tener y que tomase el atrevimiento a hacer lo que no se tiene que hacer, ¿no es cierto? Algo así parecido. Claro, exacto. ¿Qué diferencia hay? Hay una gran diferencia entre la noche y el pan del reino.
Sí, yo no quisiera meterme en ese tema. No, porque hablan de los... por eso, porque a mucha gente los confunde. Sí, la principal cosa que lo diferencia es la regla de 8 viene por el lado lucumí o yoruba, el palo mayombe o las distintas reglas de palo vienen por lo bantú. El idioma es diferente, la forma de culto es distinta. Eso, su centro es su engando o enganga. Y hay gente que es santera y no practica palo. Y hay gente que es palera y no tiene santo. Es un camino individual, digamos. Generalmente, o es una afinidad personal que uno tiene con el palo. Y bueno, te dicen, ay, no, para mí el santo me gusta porque es muy complicado, tengo que estudiar mucho. A mí me gusta el palo. Bueno, es más terrenal, más humano. Es un poco como lo que se dio acá, ¿no? Acá la Umbanda y la Quimbanda fueron desarrollándose al lado de lo que es la nación. Bueno, y es como, incluso yo he escuchado alguna vez decir que es como una balanza y que si vos haces batuque no podés dejar de hacer un band y quien manda. Yo creo que no es así. En Cuba pasó que, bueno, está también el espiritismo, están las reglas de palo y muchos han entrado en el palo y continuaron como un anexo el tema de la regla de ocha. Pero son distintos. Hay personas que tienen un camino de más por el palo como otras por la santería. Una consultita, sí, vale. Consulta, mal llamado Obi, ¿no? El coco, aquí en Centroamérica. Ogbon. ¿Qué parte se utiliza, digamos? O sea, tenemos la parte interna del coco y la cáscara. No completa. ¿Para el santo lo completa? Lo que se utiliza en el oráculo es en la masa, ¿no? Cuando se separa la masa de la cáscara, te queda una parte oscura y la de adentro, la cóncava, es blanca. Bien. Hay gente que utiliza la cáscara, por ejemplo, en el palo, utilizan lo que llaman chamalongos. Claro. Utilizan la cáscara. El coco prácticamente se usa todo, digamos, lo blanquito, la masa, sí, claro. lo pones en... Claro, por eso quería diferenciar eso, ¿no? De sí. Digamos, la carne interna, sí, ¿para qué se utiliza y para qué se utiliza la cáscara? Sí, la cáscara realmente se forma el chamalongo, se buscan las piecitas. Antes se presume que eran otros elementos el chamalongo, pero ahora es la cascarita del coco, el coco seco. Y algunas casas al principio, la casa de Jesús, me parece, utilizaban, digamos, el ovil lo toman como sagrado, ¿no? Se toma como sagrado, el ovil blanco, es netamente el santero, porque es su alimento, alimenta su cabeza, alimenta su, digamos, mal hablado, no ori, alimenta su ori, es su alimento, netamente, por lo menos una vez al año el santero debe recibir ovil en la cabeza, ¿no? Que es la famosa rotación de cabeza, donde se alimenta el ángel de la guarda, eso netamente es... lo vi y después cada santero tiene una recetita aparte. Pero se ha dado la potestad hace muchos años en los santeros que en las casas de santos que se iniciaron antes, en darle tapitas de coco seco al eleguá, pero para consulta personal, digamos. Digamos, está eleguá, yo lo tengo como adimú, no soy santera, pero vive eleguá en mi casa, los guerreros. Entonces, a ver, yo quiero preguntarle algo al eleguá. Entonces, lo que se entregaba en ciertas casas era la tapita de coco seca. Entonces, era una forma que tenían algunos padrinos, que creo que poco, por ahí quizá un poquito irresponsable, porque decir, bueno, estás muy lejos, ahijado, mira, agarrá, ya que no puedes tirar coco fresco, tirá las tapitas de coco. No corresponde. Claro. Pero, ¿no? A veces es como tratar, bueno, a ver, como buscarle algún tipo de vericueto, decir, bueno, está bien, no está iniciado, no puede tirar coco fresco. Claro. Entonces usa la cáscara. Pero ni no siquiera para algún, digamos. No, pues, ni siquiera para algún. Yo he visto santeros usar la cáscara seca, perdón, no digo santeros, hablo con santeros con respecto a todo, todo Cuba, ¿no? Y usan los cocos para. El coco seco para jugar, ejemplo, Carlos Corbus. No, pero ha sido No sé. Corvo, y conozco muchos santeros que están por los cocos, los llevan en el bolsillo. ¿Pero Corvo tenía hecho santo o tenifa nada más? Tifa. No tuvo santo hecho, sí, por varios veces. No, claro, solamente santo. Desde lo personal y de lo que conozco, ya cada uno, casi 20 años, se utiliza la masa. ¿Tenía santo lavado o le dieron paso a Ifa directamente? No, directamente a Ifa. Ni santo lavado.
No, era batuquero y después... Pasó a ser gobernador. Pasó a Bravo. Que fue el primer IFA que entró a Argentina. Desde Venezuela. Sí, en Venezuela. Desde Venezuela. Sí, sí, sí. Consulta. ¿Ustedes cuántos ya, como padrino o algo, dan? O si uno tiene que recurrir, por ejemplo, ¿no? ¿Cualquiera puede ir yo a cualquier padrino que elija o tengo que ir a quien lo tenga para...? No, ahí está lo complicado. Esta es muy buena la pregunta, porque podemos retrotraernos al 1800. Mirá. Lo primero que surgió en Cuba eran los santos. Lo primero que mantuvo la religión fueron los cabildos. Los cabildos no era como nosotros conocemos acá en Plaza de Mayo. Cabildo se decía a una especie de asociación mutual donde se reunían los negros que eran de la misma nación, ¿no? ¿Para qué? Para mantener sus costumbres. Entonces mucho de eso tenía que ver la danza. Era lo que mantenía unido a esos negros, era la danza. Eran los primeros cabildos. Entonces, lo primero que surgió en Cuba fue lo que se llamó el santo parado. ¿Por qué se decía santo parado? Porque lo que se hacía en la consagración de la persona era pie y cabeza. O sea, se le coronaba el ángel de la guarda, vamos a decir Changó, pero se sabe que en casi todas las ramas sale el Ecuá, sin hecho, no hay nada. Entonces se le entregaba lo que era el Ecuá y su ángel de la guarda. ¿Está ahí? Bien. Ahora, ¿qué pasaba? Suponete que vos sos santera de Imayá. Entonces tenías santo parado, santo que tenías el Ecuá y Imayá. Bien. Te venía una persona y supuestamente era hija de Ochum. Vos no tenías ese santo. Tenías que mandar a la persona a buscar a una sacerdotisa de Ochum. Exacto, para que la pudiera coronar. Bien. Hubo en el 1850 una gran guerra entre dos grandes yalochas, que era Obatero por un lado, más Montserrat, junto a Fouché y Lantuan, sobre dos temas de coronación distintos. Montserrat tenía esa forma de coronar, pie y cabeza, y Fouché institucionalizó la entrega, junto con la coronación del ángel de la guarda, cuatro santos básicos se le entregaba a la persona. Entonces, si bien vos tenías corona de Imayá, también recibías Ochum y recibías también la forma, el ceremonial para coronar Ochum. Entonces, el secreto. Entonces, si te llegaba una espada de Ochum, bueno, vos tenías, pues vos no podés dar lo que no tenés. Entonces tenías a Ochum, podías entregárselo a la otra. Así fue como fueron fusionando. Pero no fue fácil, porque una guerra, se mandaban brujerías, se decían de todo, se trataban de denostar una a la otra. Hay un montón de historias incluso muy, muy lindas, muy coloridas, interesantes. Pero el panteón Yoruba se dice, del nuestro, ¿no? Se dice que tiene 201 orichas, pero llegaron a Cuba y se mantienen los secretos unos 38. No, 30 y pico. Digamos, los básicos, hay santos que son, se le dicen santos de que pueden coronarse, ¿no? Que van a la cabeza. Y hay otros santos que no, que van, digamos, la persona acompañando. No, pero según la zona. Que mandás a capaz que si Oba es uno. Hay hubo santos que se han perdido la forma de recrear la coronación. Los pies se han perdido. Entonces, Olokun es un santo que se recibe como santo de Dimón, como santo de protección, pero no se corona la cabeza. En Nigeria hay Elegún, montadores de santos, se corona la cabeza todo Olokun. En la regla de Ocha no. Uno puede ser hijo de Olokun, sí, pero se corona y es mayor. Pero los orichas básicos son más o menos los similares al batuque. Cambian las CH, ¿no? Por ejemplo, Oyalá es Obatalá, Yangó, Yangó, Oyun es nuestra Ochun, Oya que puede llamarse según la zona, Yansan, Oya, después, bueno, Ogun, después tenemos una separación que es Yangó y Agayú. Agayú. Para nosotros es un santo con una coronación, un santo aparte, Agayú, que es la orilla de los volcanes, de del magma de la tierra. Entonces la persona está muy bien aparte, porque Agayú me sacó.
Claro, no, creo que el batuque funciona como un camino. Sí, no, no tiene nada que ver uno con el otro. Pero sí. La Jung es una cosa totalmente diferente. Después está Yoshi, también. Yapaná, pero Salazar. Por la regla Lugumi, que se llama Babaloye, y por la regla Arará, que se llama Asohano. Pero si conocen la historia de que Asohano migró a otra tierra, fue rey en otra tierra. Alguna vez escuché que dice que el fundamento de Oyosi tuvieron que ir a buscarlo de Brasil, buscarlo a Cuba, ¿será verdad? No. No. No sé. Keto entró primero a Cuba, a Bahía. ¿Keto? Sí, Keto, el patrono de Keto es Oyosi. Por eso que los diaboses de Oyosi salen pintados de azul, que es el color de Oyosi. No sé, no conozco mucho el candomblé, pero... Bueno, alguna vez escuché eso. Entonces, pero ahí no sabría decirte, pues es la rama brasileña. Exacto, no compartimos es Osaña. Osaña no está en nuestro panteón, sí. No tenemos como Sain, pero no es un santo que vaya sentado. No se corona. No se corona, no hay nadie con... cabeza de Osaño o de Osaño, no hay nadie. Lo podés recibir como deidad, nunca adentro, siempre afuera, porque es un santo de afuera, no vive adentro. Y lo entrega, eso es por la parte de los bablabos así. Es un poder casi, digamos. Nosotros tenemos lo que es santo, deidad y poder. Podemos tener todas las cosas. Vos decís poder, qué palabra extraña, ¿no? Pero se le dice poder. Hoy un padrino, por ejemplo, tiene la posibilidad de coronar, si tiene todos los espíritus, ¿puede hacerlos? No, toda la vida del religioso en la regla de Ocha se basa casi exclusivamente en su Ita. ¿Qué es Ita? Es el primer día de la iniciación, el segundo es la presentación del público, el tercero es el día del Ita. Algunos dicen que viene de Mita, o tres, signo tres, otro de Itán, de lo importante de la historia. Pero es donde todos los orichas que recibió y su ángel de la guarda coronado hablan a través del Dilogú. Entonces, esos orichas le dan una profecía de cómo va a ser su vida en esta tierra, a qué vino a trabajar, y hasta incluso quizás hasta cómo va a partir de este mundo. Entonces se rigen por eso. Perdón, lo que dice Cristina es el tabú del padrino de Yemayá y el ahijado de Oyá. Bueno, sí, hay algunos tabúes. En algunas casas, por ejemplo, los hijos de Changó no coronan el Chum, por un Itán que viene de un barache, de una pelea entre Changó y el Chum. Bien. Es decir, yo soy Yemayá y no podría alojar en mi casa o coronar en mi casa una hija de Oyá. Tendría que pasárselo a Mauricio, que quizás tiene el Batalá y puede... Cualquier otro hijo de la, tenemos ciertos tabúes. Lo que te decía de Itá es importante. A ver, si determinado signo viene en Itá, te marca a vos, por ejemplo, o a la persona, que no puede coronar a otras personas, ¿no? Si viene determinado signo, como por ejemplo Ochemeyi, en el ángel de la guarda, te está diciendo que, bueno, ahí tu camino como Yalocha o paridora de santos está cerrado. Porque de hacerlo desmejoraría tu salud notablemente. Entonces, ahí tenemos ciertos tabúes con respecto a eso. Pero depende mucho de Itá, de lo que los santos te digan. El Itá sería, bueno, una vez que se ha coronado la cabeza del santo, se han hecho los sacrificios correspondientes. Las señalas se cocinan, nuestras señalas van cocinadas, se depositan frente a cada santo o arriba de cada santo, y pasado 3 días. Llega el oriate, que es el oriate, digamos, el director de esa ceremonia, que puede ser tu padrino o no. Generalmente, nosotros tenemos un sistema de trabajo libre, digamos. Hay una persona que es santera y puede ir a trabajar a la casa de Mauricio o a tu casa, si sos santera, digamos. Existe lo que es la casa de santo, profundamente. Uno quisiera mantiene la sopera de donde nace. Pero, digamos, la vida de un santero es bastante libre. No existen las manos, pero sí existe el respeto y, digamos, la unidad con tu padrino. Está bueno eso. Está bueno eso, el tema de hablar de la función del oriate.
No sé cómo se maneja en el guatuque o en el candomblé. En la olla no se puede hacer santo uno solo, ¿no? Se tiene que disponer de varios consagrados. Y una persona que cumpla la función de oriate o baoriate, que es el maestro de ceremonia, el que conoce del principio hasta el final absolutamente todo el ceremonial, pero no solo eso, tiene que conocer de hierbas, de caracol, de otum, de un montón de cosas. Es el responsable por todo lo que se está haciendo ahí. Entonces, si hay que coronar una persona de 8, un chagó o lo que sea, tenés que disponer mínimo de 5, 6, 7 santeros. No es que el padrino puede con dos ahijados que tenga ahí hacerle santo a otra persona, no se puede. Disculpame, entonces, o sea, no es para cualquiera, digamos. O sea, que lo define si es conveniente para vos esta religión, es el orixá. En realidad, estas religiones no son para cualquiera. Estamos que estamos. Ay, no, pero a lo que voy yo, por ejemplo, me gusta conocer, quiero saber, voy. Sí. ¿No? Voy a, no sé, a su casa, me explican todo, pero no lo termino de definir. Por más ganas que le ponga, no lo termino de definir yo. Eso. Si vos perteneces a la casa, ¿no? Pertenecer directamente a dedicarte a esta religión, como usted dice, a esta vida, si te conviene o no. No, a ver, si vos llegás a una casa de santería, alguna razón habrá. Quizás tus guías espirituales te empujaron ahí, o estás en el proceso de búsqueda, lo que sea. No, después el tiempo. Yo recién que usted decía que a veces no es conveniente porque va a hablar y va a decir que no es conveniente para su vida, para su destino o su camino. No, eso era por hacer mal del santo. No, una vez que vos sos santero, te manejás por lo que el santo o los santos te dijeron. Y vas a tener que seguramente algún tipo de tabú. Entonces, que vos lo puedas hacer. El santo siempre aconseja. El santo jamás impone nada. Lo mismo que los espíritus, las entidades guía. Después harás vos lo que tu conciencia te dicte. Lo que sí se hace en una casa responsable de Ocha siempre es, por ejemplo, vos te haces feligres de ese lugar. Nos estás relativamente un tiempo de conocimiento, de visita, de asistencia. Vas un día, vas otro día. Pero siempre hay un camino donde decís, bueno, yo quiero empezar en esta casa. Bueno, una casa seria que se precie de tal, siempre no es decisión nuestra, jamás es decisión nuestra, sino a nuestro, o al Leguavien, o a nuestro ángel de la guarda, se le tira coco el lo que ella está queriendo decir es lo siguiente. Suponete que vos venís a mi casa, o la de mi hermana Marlene, que se le decís, bueno, mira, yo quiero hacer cariocha, quiero ser santo, en tu casa. Pero lo que te deberías hacer es venir con un plato, dos cocos, una vela, pararnos delante de Obatalá, que es mi ángel de la guarda, o el de ella, tirarme coco a Obatalá a ver si él te acepta. Porque en realidad no sos hijo mío, sos hijo de ese santo. Él es el que escoge si quiero o no. Si Obatalá dijera que no, yo a lo sumo podría presentarte otra casa, otro santero, para que vos sigas en la regla de Ocha, pero mi santo si dijo que no, es no. No podemos recibir. Es muy extenso, ¿no? No podemos recibir. Casi siempre, bueno, hay algo por algo, pero es vale. El santo que define la entrada. O sea, mayormente, yo, según estaba acostumbrado, es, bueno, voy a esta casa, me gustó, se hace, bueno, te hacen llevar de bucio para ver qué santo tenés, pero no es que, como ustedes dicen, se tiran los cocos para ver si se acepta en esa casa, no es lo mismo. ¿Tú qué se hace también? También, claro. ¿Tú qué se hace siempre? Por favor, siempre. Porque según la ley que tenga, es la nación que primero se averigua si vos tenés camino religioso, si el orillá de la casa te acepta como hijo de Dios, el orillá para estar bajo la... O sea, no, tampoco no depende, no es más, o sea, yo lo tomaría como, vamos a poner un porcentaje, un número, ¿no? No es un 50-50. No es que solo decidís vos, no, si estás... Yo por lo menos no si decido yo, decido o sea, decide, exactamente. A ver, Brian, igual, para llegar a ese paso, a ver, vos te estás allegando a una casa de santería cubana. Eso se hace cuando la persona está decidida a coronar santo, si el santo lo acepta en su paso o no. Pero para iniciarte puedes recibir collares, puedes recibir guerreros, puedes empezar como una ley a interiorizarte, que eso no te ata a la religión. De repente. Incluso no te ata a la casa. Porque de ahí con tus guerreros y tus collares conociste un saltero mejor, lo que sea, y vos podés ir con eso a otra casa. Y no tenés que hacer todo de vuelta. Lo que no existe es, por ejemplo, que vos recibís los guerreros, un ejemplo con Maggi o con Mauricio.
recibiste el juego de collares, que ponerle que la iniciación antes se decía medio asiento de santo, digamos, lo recibías por salud o por el compromiso a llegar a santo, ¿no? Realmente por eso. Vos te vas de la casa de Mauricio y te venís a mi casa. Esos collares son únicos. No es que se rompe, se lavan, se tiran, no. Es una ceremonia de una sola vez. Igual que el eleguá. Yo puedo portar un eleguá de la casa de Mauricio a la casa de Maggi. Y terminar siendo coronando santo en otra casa. Lo que a vos se te hizo un ceremonial, jamás se te vuelve a hacer. Si está bien hecho, obviamente, jamás se te vuelve a hacer dentro de la regla de ocho. Coronaste santo y fuiste, no sé, a España y te dijeron que tu santo no sé qué, no te pueden coronar otra cosa. Vos te morís con eso, digamos. Bueno, está bien hecho el ceremonial. Está hablando con... No se corona otra vez. Estábamos hablando afuera, ¿no? Yo le comentaba una historia de mi madre, de que nunca terminó de estar cómoda en una casa. Nunca. Que ella es muy creyente, por ejemplo, de la Virgen de Santa Luz y la Virgen de Luján. Y yo le hasta en un momento yo le dije, bueno, mano, no sé, dedicate, porque ella va a visitar a la Virgen de Luján y encuentra la paz que también no está encontrando en algunas casas. Lo encuentra en la Virgen, hablando de la Virgen, digo, tal vez no es tu carrera, claro. Pero ella anda a decírselo y te arranca los dientes. ¿No? Porque no te lo puedo decir. Claro. Ella lo siente mucho esta religión y la salvó, ella la salvó, tuvo una historia con esta religión. Está bien, uno puede ser devoto de Obatalá, de Changó, de la casa de un santero y rendirle honores, lo que sea, pero no consagrarse, y está bien, ese es su camino. No todo el mundo que entra y pisa una casa tiene que terminar coronando a santo. También te hablan, o sea, sí. Te hablan. ¿Cómo? O sea, no es que, por ejemplo, a ver, va mi mamá, cuando le hable, una cosa es que ella quiera a toda costa, ¿no? Por más que no se quiera, no termine, no tenga su casa o no tenga sus hijos, pero ella quiere ama esta religión. Pero cuando no es, no es. Entonces, seamos sinceros, ¿para qué gastar tiempo de tu vida en algo que no va a ser bien para vos? Bueno, pero es una decisión muy personal, ella se tiene que dar cuenta de eso. Bien, disculpen, ¿no? Pero estamos pasaditos casi 20 minutos. Pero primero que yo, una última cosa. Porque yo... A mí me encantaría que expliques. Bueno, ¿sí? La casa de santero muchas veces, no sé, nuestra cultura, nuestra formación, aunque podamos tener, no poseemos la mayoría, ¿no? Una casa imponente o grande. Generalmente lo hacemos por tradición. En la casa de cada uno. Mis amigas siempre van a casa y encuentran los santitos por acá, por allá. Entonces, bueno, yo digo, uy, y tienen, digamos, su templo aparte, digamos, su cuarto de santo aparte, su cuarto de yo aparte. Nosotros, los santos conviven con nosotros. Nuestros fundamentos serían esto, en la vida de cualquier santero. La estera, la maraca, ¿no? Y después... Esta jícara es donde nace todo, aquí nacen los caracoles, acá nacen los collares y prácticamente acá se refresca el coco, ¿sí? Son elementos básicos. Son los elementos básicos del santero. Y después la cascarilla, ¿sí? Que es lo que usamos como contra todo, ¿no? Es para fondo. Todo. Creo que lo conocen como fondo, claro. Pero es no es mineral como la... Okay. No, no es mineral. Entonces, sí. No, primero que nada, muchas veces hay tabúes de cuestiones de sacar fotos a los santos. Acá explico de que esto no, es no avícola. No tiene ninguna consagración. Es algo de antigüedad nada más, no tiene consagraciones. Por eso, nuestro tabú muchas veces es sacarle fotos directamente. Uh-huh. Acá capaz ve a uno y dice, oh, y le sacan una foto al osum. No, es una de mentirita nada más. Entonces, nuestra casa del santo es esto, es esta estera. Digamos, esto es lo que nos acompaña desde el nacimiento. De repente, bueno, yo estoy en mi cocina y pongo esta estera en el piso y acá diferencio lo que es mi espacio santo. Lo único que no existe el descalzado entre nosotros, usamos zapatos permanentemente. Lo que no se puede hacer nunca es pisar la estera, ese es nuestro espacio santo. Es tan importante porque el santero nace a su vida religiosa en una estera. Pasa un año de santo en diagoraje sobre una estera y cuando muere cubierto de su estera. Claro. O sea, la estera es como la nación de uno, es el hábitat, eso es la representación de la estera para nosotros. Digamos, Narvé me dijo, estás en Yavó, porque los Yavó vos los reconoces porque están todo el día de con blanco y con la esterita en el bajo de brazo. Porque también no es muy bueno que el Yavó se tira al piso.
directamente. Una porque está blanco y otra porque es, tiene un tratamiento de un bebé. Un bebé nunca se arrodilla al piso, sino que siempre tiene que estar en el espacio tanto. Pero digamos, nuestro... El Yagüe es el recién iniciado, ¿verdad? El Yagüe es nuestro iniciado, que va desde el día cero hasta el año. Hasta el año estricto. Cabeza. Bueno, eso es lo que yo le quería hablar al principio. Importante. Muchas veces... ocha se raspa. Lleva ese pinta, se llama Ryokan, y se pone Acheleri Wadusho, como se llama el nombre. Es una cosa fundamental que nosotros tenemos en la ocha. Claro. Se rapa completamente, se pinta y va Acheleri Wadusho. ¿Se captura también? No. Por ahí, no sé a qué llamarían capturar, pero... Cortar. Sí, contar. No. Capaz con yo no, apenas con la navaja, apenas una cuchillita, pero no es una cosa de cortar. Nosotros, bueno, cuando nacemos al santo es... no va encima de la persona, porque esa es otra diferenciación grande que tenemos. La yepale no va encima de la persona. Ah, eso. En realidad el capturado es el rapado. Tenemos un motivo para eso. Furado es cortar. Capturado es rapado. No, capturar es cortar. No, no. Catular es cortar. Lo que pasa son raspado y catular. Lo que pasa es que por eso lo va que rapa, generalmente es un profesional de aquello con la navaja y es. Mi padrino tiene la idea de donde pasó la navaja no pasa dos veces. Es de una rapado. No puede estar pasando dos veces la navaja sobre el cuero cabelludo. Tenemos un porqué, porque la sangre no va encima de la persona, claro. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Y bueno, el espacio santo de nosotros sería la estera. Y generalmente se dice, ¿no?, que no usamos tanto matanzas indiscriminadas en animales, ¿no? Lloró, no va encima nuestro, sino solo sobre los fundamentos. Nuestra manera de llamar muchas veces a santo es, no tocamos tanta cineta, la maraca generalmente es la que se manifiesta, ¿sí? Esto se llama, generalmente es aliguá, ¿no?, ayemayá, achangó. Y... para algunos funciona la maraca, para Ochum, por ejemplo, se usa la cineta, la campanita. Pero hay una Ochum que es sorda, que tenemos el camino de los Ochum sorda y que usamos en cerro. Porque, bueno, cada santo tiene muchos caminos. Y después, más que nada, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a ir a una casa de santo y no escuchan el tintineo permanente durante la sesión. Solamente se llama el santo con maraquitas. Si fuera Ochum con la campanita, si fuera Ochum, la que es sorda, ¿cómo se llama? Creo que es Ololodí. Ololodí, que no escucha, es una Ochum sorda, se le toca con cencerro. Y ahora le toca con una vaina de flamboyán, ¿no? Porque tiene sentido. Es muy suave el llamado, no es estridente, es muy suave. Pero ya. Y después, a Ovatalá tenemos el agogo. Pero común, creo, muchas ramas, no se golpea violentamente, sino muy como una campana. Una forma de cadencia. Así, pam, pam. Porque Ovatalá, tiene sus caminos guerreros, pero generalmente es conocido a Ovatalá como un viejito. Entonces, es cuestión de llamar. Después, otras cosas que están en nuestro fundamento, digamos, nosotros no usamos copas, digamos, los santos y hasta el palo, no usan copas, sino que estos. Sí. La jícara es algo fundamental en nuestra religión. Aquí se consagran los caracoles que van a hablar, aquí se consagran los collares y acá se refresca el coco. Realmente esto es la base importante de cualquier santero, la jícara. Porque es un... ¿Sale de coco? No, es una güira, es una planta. La güira. De... Sí. No, pero la güira se utiliza. ¿Es una planta igual? Sí. Claro, hay diferentes tamaños. Sí. Ah, sí, sí. La grande, la iba grande se usa para la mala. Antiguamente, ahora sí, los santos se ponen en soperas muy lindas y porcionadas, sí, sí, sí. Pero los antiguos africanos. Y después, bueno, yo traje esto porque el otro no tenía cómo traerlo. Pero generalmente, los guerreros que recibimos son casi siempre una buena casa, los entregan conjunto. Leguá, Osun, Ogun y Ochosi. Porque son, digamos, la tradición dice que. Son hermanados siempre. Hay casas que quizás entregan un eleguá de viajero, pero no es lo corriente, porque quita un poquito la tradición de que estén acompañados. Osun también representa en ciertas casas el bastón de Lofi, digamos, con respecto a lo que es Ori. Esto lo más. También tenemos Ori nosotros como representación. Nuestra casa se recibe.
pero digamos, quizás ante el orí, y esto es lo más importante para nosotros, el orí lo reciben como un santo de Dimú, de personas que capaz tienen un montón de santos. Pero Osun es conocido como el, también el bastón de Orugurá, o el oricha, en realidad Osun es el oricha de los bastones. Este es el de... Este puede representa ser la verticalidad de la persona. Sí, está arriba así. Representa la verticalidad de la persona. Y acá... Tiene cuidado que Osun no se voltee, porque estaría indicando... Hay dos... A ver, hay dos cosas. Cuando uno... Pensé esto que haya cursos de esto. Claro. Porque es imposible en dos horas, no queda con 400.000. Yo le traía más o menos los elementos básicos de la santería, que son la estera, la maraca, la jícara y las campanitas en la voz. De ese modo trabajamos con los santos, llamándoles Ochu. ¿Por qué? Porque Ochu muchas veces nosotros tenemos de que no... Que no necesita tanta sangre, tantas cosas, sino que pedidos. Ella nos, ¿cómo que hablan? Nosotros permanentemente tenemos la... Ah, bueno, otra cosa. Los santos recibidos se van con nosotros inmediatamente. Pasados los 7 días, en casa, la mayoría de las casas se van con nosotros. No hay liberación. No hay liberación. Se van con nosotros a nuestra casa. Entonces, muchas veces a Ochuno y a Nayar la animamos por este tipo de cosas. Es una religión muy... es muy complicada. Gracias. Yo le diría que tienen las dos... tesituras, o es muy complicada o es eternamente simple, como darle el grito a Ochu. Peca un poco, sí, peca un poco por ritualista la regla. Yo noto completamente diferente a todo. Sí. Diferente a lo que es África, lo que es la diáspora en Brasil. Sí. La diáspora y África. Nuestros santos comen más por comida. Es interesantísimo porque tiene una cantidad de... Claro, todo el tiempo se le dan comidas, cebos, mimos. Una sola pregunta quería hacer. ¿Por qué una religión Yurubá de ley y fe exclusivamente para el poder de Cuba y para el pueblo nunca bajo esa religión? Porque Fidel Castro era hijo de ley y fe. He fallecido. Onife llegó a decir cuando se hizo el congreso que fue tu país de santo que era Cuba era la filial de ley y fe, pero para solamente el gobierno. ¿Por qué no para el pueblo? Pero la religión que hacía Fidel, la religión que hacía Fidel era la misma que se hace en Cuba y parecida que la misma que se hace en Nigeria y parecida que se hace acá. Yo tengo entendido que tenían libertad para cultuar en Cuba la religión. Cuando fue la primera vez el Papa Juan Pablo II, prohibieron que los santeros salieran a la calle. ¿Quién lo prohibió? Fidel Castro. ¿Fidel Castro? Sí.